La policía se tardó mucho en llegar, ¿qué le parece? En cambio, en Colima hubo un gran despliegue de la policía, un gran despliegue policiaco. Fue para detener a una persona, fíjese usted, hubo un incendio y este hombre veía que se quemaba la casa de sus vecinos. Sabía que al interior de la casa estaba la mascota de los vecinos, un perrito, un perro. Decidió arriesgar su vida para ir a salvar el perro. Mire lo que hizo la policía, lo detuvo. El humo salía por la ventana de la planta alta de una vivienda. Un vecino se percató y mientras llamaba a los bomberos comenzó a echarle agua con una manguera. De pronto se dio cuenta que en el interior había un perro y decidió rescatarlo, pero eso lo llevó a la cárcel. Yo llegué a apagar ahí el incendio, pero pues aquí estamos. ¿A qué hora lo apagaste el incendio? No, amigo, antes de que los bomberos llegaran, no, hermano, lo sacaron los bomberos. Yo en la parte de atrás, por la parte de atrás me brinqué para apagar el incendio. Y ahorita estoy pasando para agarrar al perro y me dicen que no tengo que pasar por ahí. El buen samaritano fue detenido por elementos de la Policía Estatal Preventiva que llegaron a bordo de la unidad 1405 por haber pasado con el CAM por el supuesto cerco de seguridad. No me agarren, no me agarren. Vente, por favor. Espérame, no me agarren. Avásale, por favor, avásale. Cuando lo subían a la patrulla, el dueño de la casa quemada le suplicaba a los policías que no se lo llevaran, pero los ruegos no sirvieron de nada. Desde la banqueta, decenas de vecinos observaban la acción de los agentes y también rogaban por el héroe. ¿Y él estaba echando agua? Incluso, unos rodearon la patrulla para evitar que se llevaran al joven, pero momentos después llegaron refuerzos de policías estatales, acompañados de elementos de la Policía Federal Preventiva y terminaron por llevárselo en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, como si se tratara de un peligroso delincuente. Sin embargo, una hora más tarde quedó en libertad. Mientras, el jefe de la policía dice que no sancionará a los agentes porque no hay nada irregular en su actuación. Con imágenes de Dante Alfaro, Marcia Castellanos, Azteca Noticias. Dígame si no está el mundo al revés. Eso sucedió en Colima y lo que llama la atención es la dimensión del operativo. Policía municipal, policía estatal, policía federal, para ir a detener a este hombre que fue a sacar al perro del incendio. Como veíamos, los policías federales apoyaron en el traslado de este sujeto. Y mire, sí llama muchísimo la atención porque uno pregunta, ¿qué está haciendo la Policía Federal en Colima? Bueno, esta situación, insisto, hay que destacarla porque están justo convocados para evitar la llegada de Michoacán y de otros estados de grupos delictivos que operan, sobre todo los que operan en Michoacán, pide auxilio al gobierno de Colima, llega la Policía Federal y a eso se dedican entonces, a llevarse detenido a este vecino. Bueno, hay que estar atentos para que la situación, ya que estamos mencionando Michoacán, la situación en la región